oído la palabra con su cuenta, sino que oiga tantas cosas que han añadido. Amén. Es decir, que la Biblia dice que eran unos ateadores los que estaban en los tiempos de Cristo, había unas gente. Recuérdense, esos ateadores y demás, no son desde ahora, siempre han existido en los tiempos de Cristo, además de Pedro, había un Simón, el mar, y había unos cuantas gente que andaba por ahí haciendo de la vela. O sea que la gente que ha querido siempre diversificar las cosas y la gente que ha querido sacarlo del camino, siempre han estado ahí. Es decir, que hoy más que nunca necesitamos la palabra como fuente, como guía, porque ellas son las que nos van a hablar la verdad. No busque la verdad en otro lugar, no busque la verdad en otro sitio, no busque la verdad a través del internet y cosas que se parezcan. La verdad está en la Biblia. La verdad es Cristo, y Cristo se manifiesta a través de su palabra. Amén. Es decir, que aquí el Señor le estaba diciendo que las verdaderas ovejas oyen su voz, las ovejas de Dios oyen su voz y también las siguen. Y ahí mismo en Juan, capítulo 14, Juan 14, ahí mismo. Esta es la pequeña escuela dominicana. Vamos allá, Juan 14, 6. Dice así, ¿lo tiene? Jesús dijo, por ahí hay muchísimos caminos, por ahí hay muchísima gente que hay muchísimos líderes, pero Jesús, el autor de la vida, el Hijo de Dios, la gente dice segunda persona de la Trinidad, yo digo que los tres son uno, pero una de las dos, de las tres personas de la Trinidad dijo esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, ¿quién es el camino? Si me conocierais, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que a mí ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Y de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que yo, y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. De manera que no es en duda, no es en, bueno, no voy a seguir mencionando más gente, no es en ninguna de esa gente. Esa gente murió y su tumba está allí, está llena de los llamos a muerto, ya será polvo de ellos. Pero en la tumba de Jesús, en lo que fue la tumba de Jesús, no está ahí. ¿Por qué no está? Ah, él resucitó. Pues, ¿sabe qué pasó con eso? Que la resurrección de Cristo es la garantía nuestra de que como Él resucitó un día, nosotros vamos a resucitar. De que como Él está con el Señor, un día estaremos con Él. Pero ya será de una vez y para siempre. ¿Amén? Es decir, que necesitamos seguir los sabios consejos de la palabra. Capítulo 16, ahí mismo, hermano, que nos quedamos en Juan para eso ser. Capítulo 16, verso 7. ¿Lo tiene? Juan 16, 7. No cierra su Biblia, por favor. Dice así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y
de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgada. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el último 14 dice, el que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De manera que el Espíritu es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, y de la manera que cada uno de nosotros puede llegar al conocimiento de la verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio y de pecado. De manera que nosotros los que hemos conocido la palabra del Señor, los que hemos venido a los pies del Señor, hemos venido porque el Espíritu Santo nos ha enseñado, nos ha convencido, nos ha hablado y ha hecho realidad la palabra del Señor en nuestra vida. ¿Amén? Bien, vamos allá, Salmo 119. No se preocupe que nada más me faltan 2 horas más. Salmo 119. No se preocupe que ya los nervios se están yendo. Vamos allá, verso 25 del Salmo 119. ¿Lo tienen? Bien. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. De manera que el salmista era un hombre que tenía necesidades cuando usted vino. Dijimos que creemos que fue guerra. La Biblia no dice quién fue que la escribió. Pero muchos eruditos han llegado a la conclusión, no dice la Biblia, sino muchos estudiosos de la Biblia, de que fue que guerra tuvo haber sido el hombre que escribió la Biblia. Pero fíjense cómo dice. Ezra, cuando está aquí orando, le está confesando al Señor su... En los momentos de apuro, ¿cómo se sentía? El confesarle a Dios, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Y cómo está nuestra manera de vivir? ¿Cómo muchas veces nos sentimos tan tristes, tan agobiados? Que viene como dice él. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mi camino y me has respondido, enséñame tus estatutos. Los caminos del hombre, cuando me decía que cuando los caminos son del hombre, pues son la manera que tenemos de caminar de vivir. Pero cuando son de Dios, es el camino a la vida. Dice el 27, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Qué hombre este que buscaba la voluntad de Dios, qué hombre este que buscaba saber qué era lo que Dios quería para él. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanche mi corazón. Este hombre, el escritor al Salmo 119, en todo momento y en todo tiempo puso a Dios delante de sus necesidades. Primero Dios y luego él. Lo que Dios quiera en mi vida debe ser lo principal en mi vida. Cada creyente debe buscar saber qué es lo que Dios quiere. Porque Dios tiene el propósito. Todo lo que está aquí tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Vamos a descubrir a través de su palabra cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Bien. Y con esto voy a terminar, porque le dije que me faltaba mucho, vamos a dejarlo para otra ocasión. Dice, la palabra del Señor dice que la palabra es guía y es dirección. Salmo 119:33 dice, que tengo una barriga aquí que me está
Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Wow. Ojalá que ese anhelo debiera estar en cada uno de nosotros. Cada creyente debe tener el anhelo de que Dios nos vivifique, que la palabra sea nuestra, nuestra manera de vivir, de que Dios nos vivifique a través de ella, que la palabra sea la que cambie nuestra manera de ser, que nos ayude a seguir hacia adelante. ¿Amén? ¿Cuánto quieren que el Señor sea que guíe sus pasos? Bueno, tengo para decirles que si el Señor nos guía nuestros pasos, nuestra vida no tiene sentido. El único sentido que tiene nuestra vida es cuando Dios es el Señor de nuestros pasos. Dice, la palabra de Dios es como cuando entramos a una habitación y la habitación está cerrada, con la luz está apagada y nosotros empezamos a caminar sin prender la luz, sin encender la luz. ¿Qué va a pasar? Por más que usted conozca la habitación, usted va a tropezar. Así es la Biblia. Si no abrimos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, si no buscamos la Biblia, vamos a caminar como el hombre que está caminando a la oscura. La Biblia es la luz que nos va a ayudar a caminar por ese mundo. Ese mundo no está, no ha tenido más desastres con nosotros. Dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses que como no ha sido quitado, el Espíritu Santo está aquí en la tierra, y nosotros no hemos sido quitados, no hemos sido levantados. Por causa de eso todavía el mundo está ahí. Es decir que nosotros somos la sal de la tierra y somos la que mantenemos este mundo todavía aquí. Y que no haya, recuerden que Satanás vino aquí a matar y a destruir. Por lo tanto, él va a destruir este mundo y a usted ya mismo que Dios no se va a permitir. Hay una gracia que se llama la providencia de Dios, la gracia del entendimiento, que es la que impide que Satanás quiera hacer lo que él quiera con nosotros. Y aún con la gente del mundo. Porque ayer, cuando no conocíamos al Señor, si Dios hubiese permitido que Satanás no hubiese quitado la vida, hoy no fuéramos caminando al cielo. Pero gracias a Dios que el Señor sabía que usted iba a venir un mensaje y usted se iba a compartir y usted iba a aceptar a Jesucristo. Y después de haber sido alto en la bendición hoy, usted y yo somos candidatos al cielo. ¿Amén? Así que dice en el Salmo 106, el salmista, como comprendía el valor de la palabra de Dios, dijo: guardaré tus justos juicios. Este es un voto solemne de nosotros también que podemos hacer para obedecer la palabra de Dios. Como creyentes, debemos poner a un lado nuestros anhelos y aceptar el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando la palabra de Dios es una luz para nuestro día de andar, desearemos agradarle en todo lo que hagamos. Cuando deseamos guardar sus justos juicios, entonces la palabra de Dios va a hacer en nosotros grandes cosas. Si queremos que la Biblia sea nuestra guía para vivir, debemos leerla cada día, siguiendo las instrucciones. Amén. Debemos también memorizarla y meditar en ella. Cuando lo hacemos, la palabra de Dios parte de nuestra vida diaria. El Espíritu Santo usará esa palabra y nos guiará en nuestras decisiones diarias. Así como la persona ha pasado por algún tipo de sufrimiento, y su sufrimiento, su amigo le pidió a Dios que lo vivificara. En el Salmo
7:18.